Bienvenidos, queridos amigos, a su espacio de reflexión, análisis y éxitos deportivos olímpicos. ¡Qué rico show! Por TVElVenezolano.com. Mijito, por fin uno pudo dormir en paz, abrió los ojitos a la hora correspondiente y recibió una buena noticia. Yulimar Rojas se cubre de oro y le da la primera medalla que se gana Venezuela en un mundial de atletismo. Ya nosotros habíamos dicho que le habían hecho trampa en Río de Janeiro y estábamos todos furiosos y que nos la tracalearon y todo, pero en el salto triple no pudo haber tracala. Pero lo cierto es que brincó y brincó y brincó, y en cada brinco 14 metros y pico pegando brincos, esos son, para que usted saque la cuenta, 3 pisos y medio de un edificio, los acuesta y los salta. Eso fue lo que saltó la nena, y lo hizo, y se entrena ella allá en Madrid. Y lo hizo muy bien y estamos reguete contentos y la felicitamos junto con la otra muchachita de la pértiga que por tetoncita por poco pierde. Ustedes se dieron cuenta cuando pasó por arriba que le tropezaron los pezones. Bueno, por poquito perdemos esa medalla de bronce. Total que Venezuela, 2 medallas en el Mundial de Atletismo. Y para que ustedes vean lo difícil que es, el señor Bolt cogió medalla de bronce en los 100 metros planos. Es una competencia bien dura. Volvamos a la tierra. Hoy se le da partida a la inscripción de los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática y de los demás en el proceso electoral de las elecciones regionales. Anoche, hasta las 7 y cuarto de la noche, había alto suspenso porque el CNE no quería dar el listado de los partidos que habían sido validados, y la idea de recortar del 8 al 12 a el 8 y el 9 proceso de inscripción era para hacer que los partidos no pudieran inscribirse, no tuvieran tarjeta nacional, y utilizar la trampa que pusieron para el referéndum en el semestre pasado, antepasado, en la cual invalidaron a la MUD en 8 estados los tipos que impidieron el referéndum revocatorio. Hoy han estado todo el día repitiendo esa noticia. La MUD no puede inscribirse en 7 estados. La tarjeta de la MUD no puede inscribirse. En Lara, el señor Henry Falcón se va a lanzar nuevamente y propuso que a todos los partidos de la MUD que se inscribieran cuantos quisieran en una primaria, porque hay que sacar la mayor cantidad de votos. Lo cierto es que entramos en proceso electoral. Ahora viene el control del CNE, ahora viene una pelea bien buena. Avanzada Progresista se erige como el escenario fundamental, como la organización política que atrae por sus principios de amplitud, por sus principios de progresismo. Eso es lo que Avanzada lo hace atractivo a ese sector del chavismo, al chavismo disidente. Y nosotros estamos ganados a recibir con los brazos abiertos y con las manos extendidas a todo ese sector para construir nuevamente una esperanza que fue frustrada, para construir nuevamente un proyecto con base al progresismo, con base a la amplitud y con base a un denominador común que es el pueblo, que es el pueblo, sus necesidades y sus aspiraciones de obtener una mejor calidad de vida. El CNE, como le decía, violó los derechos políticos de la Mesa de la Unidad Democrática al prohibir inscribirle candidato en 7 estados. Esa sanción, aparente sanción, porque está en juicio en 7 estados y está relacionado con el juicio que hicieron los gobernadores sinvergüenza del chavismo y los jueces espurios para impedir que recogiéramos el 20% de la firma para el referéndum revocatorio. Una trampa encadenada con otra y encadenada con otra, porque en aquellos tribunales aún no hay sentencia, aún está abierto el proceso para que ocurra el referéndum revocatorio. Si lo vamos a hacer o no, ya estaría en otro costal. Pero lo cierto es que es un proceso en discusión y esto están condenando. El día de hoy, el coronel, porque está mal escrito, ¿cómo que se llama? Vladimir con B alta, Vladimir Lugo, nuevamente usó su poder militar, su despotismo y su abuso, e impidió que los diputados electos en la Asamblea Nacional, la que ganó, la de verdad, no la espuria, entraran a trabajar al salón de sesiones. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional Constituyente Presidencial espuria ahora resulta que es peregrina, y un día se reúne un salón y otro día en otro y otro día en otro, y ahí la van mudando
porque ese tropel de gente no cabe en ningún lado, y total, ellos lo que les interesa son las fotos. Pues hoy tomaron el salón de protocolo del Palacio Legislativo para tomarse una foto donde Delcy Eloína aparece sentada en una silla parecida a la que se sienta Julio Borges. Y entonces, para el imaginario chavista, queda la idea de que sacamos la asamblea burguesa de ECA, conquistamos la asamblea. Demagogia, embuste y mentira que sostiene a un régimen corrupto. Una estrategia que no es susceptible de ser revisada está condenada al fracaso. Nosotros ese debate lo dimos a lo interno de la unidad. Nos parece que los trancazos o cualquier intento de imponerle a los ciudadanos una agenda o una coacción para que no se desplacen libremente nos parece ineficaz. Nos parece mucho más eficaz la convocatoria de actos multitudinarios donde la gente voluntariamente se traslade si quiere participar. Ahora, cuando tú trancas una calle, estás repitiendo una conducta que le vienes criticando al gobierno. Ah, por cierto, antes que pasara el otro año, ellos hicieron un acto de solidaridad o algo así con el señor general Santos. ¿Cómo se llama? Padrino López. Y entonces Padrino López pidió que actuáramos con la unidad nacional. ¿Y cuál es la unidad nacional? Ustedes no se han dado cuenta de los cambios que ha tenido el país. Ahora Venezuela es chavista. Bueno, papá, pero usted, tú no quieres unidad nacional. Tú lo que quieres es sumisión nacional. Bueno, anda, que sea sumiso contigo quien le dé la gana y no te hace caso. Claro, así no puede haber ninguna alianza. Como en el mundo no están ellos solitos, aunque están a punto de quedarse solitos, Santos advirtió que rompería relaciones con Venezuela de seguir la instalación de la dictadura. Acto seguido pasan al otro picho y entonces uno lee, el otro titular, uno lee que 17 cancilleres de América Latina, oyendo la invitación del presidente Kuczynski, evalúan condenar a Venezuela por la ruptura del hilo democrático. Ayer lo hizo la Unión Europea, antier lo hizo el gobierno de los Estados Unidos. Van 42 países que se oponen. Y si ustedes sacan la cuenta de qué segmento de la economía mundial está diciendo que no va a reconocer la Asamblea Nacional Constituyente del gobierno espurio de Maduro, eso pasa el 75% del comercio internacional. Para que ustedes vean la diferencia entre que a uno lo apoye Ruanda y lo apoye Estados Unidos. El señor embajador, último embajador que tuvo Venezuela, al revés, Estados Unidos en Venezuela, un señor que se llama Patrick Daddy, él dice y saca una cuenta muy clarita y dice, Venezuela no necesita, Estados Unidos no necesita el petróleo venezolano como antes. Vamos a barajar eso suavecito, porque es que eso quiere decir que no van a comprar los 800.000 barriles de esos diarios, que es el único sitio donde está saliendo la caja chica de PDVSA para comprar desde la medicina hasta la liga para la pantaleta. Todo lo que se compra en Venezuela se compra con ese petróleo americano. Si nos cierran el chorro, caballero, vamos a cambiar los hábitos alimentarios y descubrir que cenar es malo y desayunar es peor. Vamos a comer una vez al día. Maduro, con su ofensiva internacional de aislamiento, ahora logra que ser acusado de torturador, de represión, de uso desproporcionado de la fuerza, nada más y nada menos que en la Organización de las Naciones Unidas, donde, si resumimos la retahíla de datos internacionales que acabo de darle, Colombia, 17 cancilleres, los Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU acusan en retahíla a un gobierno que ha encontrado como único mecanismo para subsistir, destruir la democracia, imponer una dictadura y matar de hambre a su pueblo para que una partida de corruptos armados se roben los últimos poquitos de dinero que hay en el país. Torpes, mediocres, acumuladores de desastres que todo lo que tocan lo echan a perder. Ve uno lo que pasa en el estado Bolívar con el agua. El año pasado, pasa ahí, campeón. El año pasado no morimos de sed, el niño no nos dejaba tener bombillo, tuvimos siete meses con el país paralizado, funcionando a menos de un 70% porque no se tomaron las previsiones para que en el Guri hubiera reservas de agua. Y además, para evitar todas las denuncias que hicieron los ecologistas que pasaron por este programa, que fueron como 10, denunciando como el abandono en Guayana, esa es la CIA, estaba llevando a la destrucción de las reservas de agua de las fuentes y los cauces que alimentan el río Caroní. Pues bien, cerraron la,
las compuertas, porque resulta que esas lagunas son lagunas por inundación, que pues reprimen, están represadas, y se llenan y se vacían según la lluvia. Y eso requiere de un manejo ingenieril que está calculado, que se conoce, pero que necesita y requiere de un manejo hidráulico. Pues la negligencia oficial hizo que aquello se pusiera tan lleno que casi se desborde, y el problema con que casi se desborde es que la presión del agua puede romperlo. Y yo no quiero imaginarme el desastre humano que cometería la ola del Caroní si eso se rompe sobre Ciudad Guayana. Es que no quiero pensar, de verdad, una población tan grande como la de Ciudad Guayana sometido a una presión de ese tipo sería una tragedia de proporciones bíblicas. Pues abrieron todos los chorros a la vez, inundaron todos los pueblos del sur del estado Bolívar. ¿Qué pasó? De aguas abajo del río Caroní están anegados todos los pueblos y las inundaciones dejaron como secuela 21.369 personas afectadas por la lluvia, crecida de los ríos y mal manejo de las represas. Querido amigo, nos vemos mañana.